Damas y caballeros docentes, bienvenidos a esta ceremonia de imposición de distinciones académicas. Para dar comienzo a esta especial ceremonia, le vamos a dar la palabra a nuestro capellán, el padre Esaú Florián, que tiene un mensaje para ustedes. Muy buenas tardes para todos. Nos colocamos de pies, por favor. El 15 de mayo les envío a ustedes este mensaje que les quiero leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio les dice a ustedes: no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes de todo mal. Por eso el Maestro es el faro, la luz que ilumina y guía a todos sus hijos e hijas estudiantes en el mundo y especialmente en nuestra universidad. Lo recordarán no solamente por su sabiduría, ciencia, dominio pedagógico de su materia, sino por su don de gente, su humanidad, corazón y forma de ser. Cada maestro es un evangelio vivo en su aula de clase y donde Dios y la vida los ha colocado. Y le sigue hablando el Señor Jesús por medio de su palabra: consérvalos en la verdad. Y es también el deseo más grande de todos nosotros, directivos, administrativos, estudiantes y demás personas que formamos nuestra universidad, que ustedes, como hasta el momento, sean siempre los mensajeros de la verdad y los profetas de la verdad en su vocación como maestros. La verdad os hará libres. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muchas felicitaciones también por todas esas condecoraciones. Se lo merece. Muchas gracias. Damas y caballeros docentes, tomen asiento, por favor. Les solicitamos, cuando suban a recibir su medalla, por favor, dejan su diploma ahí en la silla o recomendado con alguien. Esta medalla doctoral se otorga mediante la resolución 0519 del 15 de mayo de 2024. El rector de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere la Constitución Política de 1991 y la Ley 30 de 1992, considerando que la medalla doctoral simboliza el reconocimiento más alto que la universidad otorga a sus académicos, destacándose por ser un emblema de excelencia y dedicación a la ciencia, la patria y la familia, presentando en su diseño dorado la inscripción que lleva que los miembros de la Universidad Militar Nueva Granada, quienes se les otorga la medalla doctoral, han demostrado, mediante su destacada trayectoria y contribuciones significativas, ser ejemplos de integridad académica, innovación y compromiso social. En mérito de lo anterior, el rector de la Universidad Militar Nueva Granada resuelve otorgar la medalla doctoral a los siguientes miembros distinguidos de la Universidad Militar Nueva Granada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos y la aprobación del Consejo de la Medalla Doctoral, así: docentes de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, Luzdeni Romero Mejía; de la Facultad de Derecho, Iván Guillermo Vargas Chávez; Juan Carlos Villalba Cuellar; María Margarita Tirado Álvarez; de la Facultad de Educación y Humanidades, Hernando Barrios Tao; María Mercedes Hanspiel Zárate;
Omar Cabrales Salazar. Somos poquitos, pero felices. Un aplauso para quienes ya están aquí, por favor. Gracias. Aquí están nuestros docentes de la Facultad de Ciencias Básicas Aplicadas, Derecho y de nuestra Facultad de Educación y Humanidades. Gracias. Medalla doctoral a unos docentes de la Facultad de Ingeniería. Cristian David Quintero Guerrero. Darío Amaya Hurtado. Ebert Gonzalo Rivera. Olga Lucía Ramos Sandoval. Docentes de nuestra Facultad de Ingeniería que estén en este momento pero que no los habíamos registrado, por favor, suban, son tan amables. El profesor Robinson Jiménez y el profesor Julián Carrillo, perdón. De la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Aida Elena Ricardo Arrieta. Juan Carlos Ávila Morales. Vanessa Paola Loret Velázquez. Un fuerte aplauso para nuestros docentes de las Facultades de Ingeniería y Medicina. Muchas gracias. Medalla doctoral a una docente de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.
la doctora Jimena Andrea Cujavante Villamil. Continuamos con el otorgamiento de la medalla magistral, según la resolución 05 del 18 del 15 de mayo de 2024. ¿Algún doctor que falte? ¿Algún doctor? Izquierda, centro, derecha, estamos bien de doctores. Bien, ahora vamos para las medallas de maestría. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor, el rector de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, considerando que la medalla magistral simboliza un reconocimiento de alto nivel que la universidad otorga a sus académicos destacándose con un emblema plateado adornado con el escudo de nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Que los miembros de la Universidad Militar Nueva Granada, a quienes se les otorga la medalla magistral, han demostrado mediante su destacada trayectoria y contribuciones significativas ser ejemplos de integridad académica, innovación y compromiso social. En mérito de lo expuesto, el rector de la Universidad Militar Nueva Granada resuelve otorgar la medalla magistral a los siguientes miembros distinguidos de la comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, así. De la Facultad de Derecho, Héctor Fernando Castro Alarcón. Iván René Cortés Albornoz. Román Francisco Telles Navarro. De la Facultad de Ciencias Económicas, Janet Mireya Durán Arias. Liliana Elizabeth Ruiz Acosta. Edgar Germán Vázquez Varegas. Lizardo Yepes Marulanda. De la Facultad de Ingeniería, Dagoberto Castillo Giraldo. María Marta Gama Castro. Germán Andrés Garnica Gaitán.
Fuerte aplauso para ellos. Felicitaciones, doctores. Continuamos con nuestros docentes. Medalla magistral para nuestros docentes de la Facultad de Ingeniería. Fernando Antonio Moreno Forero. Néstor Reinaldo Porcel Mancilla. William Elliot Sánchez Rodríguez. Martín Elías Villamil Rosso. De la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, medalla magistral para Gidnea Lourdes Aguirre Dávila. Claudia Liliana Bernal Bermúdez. Diana Patricia Pachón Barinas. María Alice Sea Fallat. De la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Renzo David Chávez Palacios. Raúl Daniel Niño Buitrago. Estimados docentes presentes, ¿alguien que esté considerado para la medalla magistral y no lo hayamos llamado? Por favor. Por favor, y por este lado, profe Stanovario. De la Facultad de Derecho, la profesora Jamie Pinilla León. Y de la Facultad de Ingeniería, la profesora Ani Espitia. Una vez más, estimados docentes, ¿alguien que no haya sido llamado para recibir la medalla magistral? Continuamos con, la entrega de botones de servicio. Distinción 30 años de servicio. Para María Alice Sea Fallat.
Distinción 20 años de servicio. Wilber Julián Carrillo León. Jimena Andrea Cujavante Villamil. Docentes presentes con 20 años de servicio, que lo hayamos llamado, sigue por acá, profesor, es tan amable. También para el profesor Germán Andrés Garnica, distinción 20 años de servicio. Bueno, como dice el tango, 20 años no es nada. Distinciones, 10 y 15 años de servicio. 15 años, Ginea Lourdes Aguirre Dávila. 15 años de servicio, Cristian David Quintero Guerrero. 10 años de servicio, Renzo David Chávez Palacios. 1 aplauso para todos ustedes por este momento memorable. A continuación, las palabras de nuestro rector, el señor mayor general Javier Ayala Amaya. Bueno, antes de verificar, quiero que no quede acá un doctor pendiente, ningún maestro pendiente. Bueno, ok. En los diplomas. La doctora Elsa, algunos ya los entregó, otros estarán aquí afuera. Bueno, yo pedí que nos reuniéramos. Esto se pudo haber entregado, como dicen, por ventanilla, pero ustedes no lo merecían. Detrás de cada medalla hay una vida, detrás de cada medalla hay un fin de semana que ustedes le robaron a su familia. La docencia, de alguna forma, más que una profesión, es una vocación. Ustedes como doctores y maestros tienen un compromiso no solo con la sociedad, es un compromiso con la humanidad. Aprovecho la oportunidad para expresarles que dentro del marco de mi plan rectoral, uno de los ejes que deben ser transversales en la educación, en la investigación, en el diálogo social que nos corresponde como universidad, es la sostenibilidad y los derechos humanos. En la Escuela Militar tuve oportunidad de dejar claro de que cualquiera que sea su nivel de docencia, ya sea de maestría o doctoral, cualquiera que sea su programa académico, yo quiero docentes comprometidos con la educación neogranadina para la vida,
para el liderazgo y para la paz. Detrás de cada estudiante hay un líder, una lideresa, una persona que puede cambiar la ruta de la humanidad. Todos aquí somos conscientes de que nuestro tránsito por la vida es corto y por ello yo les pido a ustedes que detrás de cada aplicación del conocimiento y cada escenario de educación o de formación, ustedes acudan a esa dinámica de verificar los principios de desarrollo sostenible que permitirían a la humanidad preservar al futuro, a las generaciones futuras, algo de calidad de vida, en la medida en que nosotros, después de 3 revoluciones industriales, estamos padeciendo, en pocas palabras, que los seres humanos nunca contemplaron cuidar el medio ambiente, nunca contemplaron cuidar el agua, nunca contemplaron cuidar el oxígeno, y hoy nosotros estamos sufriendo esas circunstancias que la naturaleza de alguna forma reacciona. Y por ello quiero que los neogranadinos, la familia neogranadina, se comprometa desde una visión de respeto a los derechos humanos, de solidaridad. Son los derechos humanos de la tercera generación, donde construir escenarios para la protección del agua, del medio ambiente, del verde, de la calidad de vida, de erradicar la pobreza, de trabajar en torno de la cohesión como humanidad, como sociedad, y nos hace grandes. Ese es el único mensaje que yo quiero brindarles a ustedes el día de hoy, unido a mi reconocimiento, a mi gratitud como rector. Esto de alguna forma lo pensé el día que aquí, en mi primera posesión, que fue de ensayo, observé que una corte doctoral me acompañaba sin medallas. Y yo tenía las medallas de los doctorados de Alfonso X el Sabio y de la Sergio Arboleda. Ese mismo día dije, lo primero que hago es un acto administrativo creando la medalla doctoral y la medalla de maestro. Y ustedes hoy las lucen con mucho prestigio. Y eso es un reconocimiento también en vida para sus familias, que representa lo que ustedes son en su carrera. Los maestros quedan motivados a tener la medalla de doctores, ¿correcto? Ya posteriormente aquí mi mayor Barco y mi general Traslaviña coordinan para que aquellos doctores que quieran adquirir ya en una circunstancia individual la medalla de maestros, pues tienen derecho, ¿no? El que es doctor es maestro. Entonces, si quiere tener el recuerdo de ella, usted verifica, pero pues ya es algo interno que puedes manejar ahí con quien suministra esas medallas. Pero pues el que tiene la de doctorado también tiene derecho a tener y portar la de maestro. Eso para que quede dentro de los parámetros de aquí a diciembre, que quiera acudir a ella, se inscriba y ustedes se las puedan dar también con una medalla de maestría. Bueno, simplemente aquí en unión de nuestro general Arnulfo Traslaviña, vicerrector general, de nuestra querida doctora Carol Arévalo, nuestra vicerrectora académica, queremos simplemente decirles que gracias por su esfuerzo como docentes. Un feliz día del maestro que ya pasó, pero que de alguna forma en nuestra familia neogranadina es algo que valoramos a diario. Que mi Dios los colme a ustedes de infinitas bendiciones y que esa medalla represente el afecto que como rector tengo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo. Bueno, al final hay crispetas para todos. Abrazos, muchas gracias. Quedó pendiente el cóctel, lo disfrutamos en su honor en la escuela militar. Muchas gracias a todos y gracias.